Wakipanilay ko na. Tukisong kuyo ang hangkuna ti tiyaga. Rimakay ka mulay kichik. Alim punchaw kalawas. Wakikuna. Itiyaga. Chaski kuay chik. Nyokam kachkani. Yanama. Kaserio ni sangkumanta. Lirikay. Wankabalika. Paikunapa munay ninta. Paikunapa sutimpim. Nyokari marisa. Kanam punchaw. Hangkunaman. Kaipin kachkang kichik amautakuna, yachachikokuna, imaimana, nyawinchakuna, yuyaychakuna, hilhakuna. Hangkuna ya, kaita uyari ikuspay kichik. Wawkinchikunaman, mismirichichik. Chayana yatak, yachapakukpas, alinta, yuyaychanampak. Hermanos, me gustaría hacer esta ponencia en puro quechua. Yo soy quechua hablante, soy de la comunidad de Yanama, del caserío de Yanama, comunidad de Huaylaychico, del distrito de Liricay, Angaraes, Huancavelica. Algún día estaremos polemizando, dialogando, conversando en puro quechua. ¿Cuándo será? La notita, la expresión musical que les he dedicado, está dedicado a la fiesta del ganado. Este mes, como el mes pasado, es el Taitashanti. En la región del centro, muchos de nuestros hermanos han festejado la fiesta del Taitashanti, la fiesta del ganado. Munaita paikuna tusuikunku. Munaita paikuna ichaja uyuakunata kuyapayaikunko. Entraron en armonía con los ganados, vivieron con los ganados, hicieron todo un proceso de ritual del ciclo regenerativo. Hermanos, mi ponencia, todavía, retrocede, ahí está. Mi ponencia es algo muy sencillo, pero a su vez muy complicado. ¿A qué me estoy refiriendo? Es que el conocimiento ancestral, los aportes de nuestros ancestros en el cuidado y preservación del medio ambiente, no solamente se manifiesta a través del canto, a través de los rituales, la danza, a través de la agricultura asociada, no, es mucho más. Pero vamos a ver, hay que desentrañar el contenido, como el hermano del Ecuador cuando planteaba el conocimiento de nuestros pueblos indígenas, desarrollaban toda una forma de vivir en armonía y en equilibrio. ¿Pero en qué estriba eso? ¿Cuál es el fundamento de ese conocimiento? Entonces vamos a valernos, vamos a prestar, vamos a trabajar con unas herramientitas. Esa herramientita se llama la epistemología. Entonces esta herramientita nos va a ayudar un poco a desentrañar este misterioso mundo, ¿no?, del pensamiento andino o amerindio. Puede pasar. Voy a presentar un dato empírico de la comunidad de Huaylaychico. Huaylaychico, como en Huaylay Grande, en el distrito de Liricay, todavía estas vivencias están vigentes. El testimonio corresponde a un comunero que practica todo un acto ritual antes de empezar la chacra. Ya ustedes han visto, este está escrito en la variedad chanca, quechua chanca. O sea, nosotros como pueblos originarios hasta hoy tenemos al menos 42 idiomas nativos
que se expresan o es la manifestación de los 72 aproximadamente de culturas vivas que están asentados a lo largo y ancho del Perú. Entonces, hermanos, este testimonio expresa la filosofía del Musuh Kausei, o sea, del Ajin Kausei, en otras palabras. La filosofía del Ajin Kausei está basado fundamentalmente, ¿no?, en la práctica, en la relación correspondiente, recíproca, entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Hay toda una forma de pensar de manera correlacional. ¿Qué significa esto? Que no hay un patrón, no hay una jerarquía, no hay un ente que nos gobierne de manera jerárquica, como lo es en Occidente. La racionalidad occidental piensa de que su deidad, su fuerza espiritual, principalmente del pensamiento judío-cristiano, lo ponen primero al Dios, naturaleza, hombre. Mientras la concepción amerindio, en este caso de los pueblos originarios, es horizontal, ¿no? Deidad, Dios, naturaleza, hombre. Es la galaxia, es el cosmos, en otras palabras. Es el macrocosmos, un animal gigante, pero también es el microcosmos, un animal, un cuerpo pequeño, un mundo pequeño, que está directamente interconectado a través de las energías, y que eso viene a ser un patrón de comportamiento para el indígena. Por eso acá podemos ver, el testimonio dice, cuando entra a la chacra, cuando está en la chacra mismo en sí, el runa dice, conversa, dialoga, ¿no?, con los deidades, en este caso con la Pachamama. La Pachamama simboliza a la mujer y los sapos es el varón. Pero cuando está en contacto con la Pachamama, ¿sabes qué le dice el agricultor? Manara jayay kuchkaspa, Pachamamaman yamputa husnirichichkani, sunjunta yampuikunaipa, ajata talikuni, para kachamunampa, mana usiai kanampa, alpaman kukata kuka kintuta satikuni, winaipa uiwawananchikpa, pitachaikuni, hakaikuni, alin kausai kanampa, ama imapa sasachapi kanampa, chaynallata sankuta pampaikuni, alin kausai rurumunampa, cabra wirata pampaikuni, mana imapas daño, muchipas, yarjaipas, jamuanan chipas, chaikunata. Y el mundo, y el hermano andino, nuestros hermanos, consideran a la chacra como un ente interconectado, la casa matriz, la casa cultural. ¿Ah? Kelsing, un investigador, decía, si de esa casa, de ese hábitat natural, lo sacas al andino, pierde su fuerza, su energía. Ya no es ser humano, huacha, porque ha sacado de su espacio cultural. La chacra entonces viene a ser una forma de crianza, una forma de cultivar, el culto, el cultivo. Es el sustento, el eje central. Imagínense, esta forma de pensamiento, ¿no?, es profundamente cósmico. Por eso se habla de cosmos, se incide bastante de cosmos, pensamiento cósmico, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. De eso podemos deducir de que cada cultura, cada forma, o sea, cada civilización ha tenido su propio proceso histórico. Y por eso podemos hablar de una filosofía, ¿no? Y podemos hablar de tipos de filosofía. Hoy en día hay una filosofía racionalista occidental que tiene la hegemonía.
en todas las aulas universidades, en todas las aulas universitarias, mejor dicho, se rige por este tipo de epistemología, la epistemología occidental, ¿no? Funda su mirada, funda sus bases, funda su análisis desde una percepción, ¿no?, al objeto, es decir, el sujeto y objeto. El objeto refleja en su ser, ¿no? El objeto viene a ser un ente que refleja en su ser y eso reproduce. Entonces, ese es un proceso teorético. Esa es una aprehensión del sujeto-objeto, donde el objeto refleja en su ser y su ser, ¿no?, empieza a alimentarse de esas imágenes. Eso está estudiado por la teoría del reflejo. En gnoseología, en filosofía, se estudia bastante ese fenómeno. Es todo un doctorado ser epistemólogo o gnoseólogo. Madre mía, que vamos a poder entender. ¿Quién es acá versado en epistemología amerindia? Un reto enorme. Entonces, la filosofía occidental afirma siempre el yo. Por eso somos yoístas. El yo. ¿Cuándo has visto en una comunidad, ¿no?, cuando dicen, por ejemplo, acá el occidente dice, mi mamá ya se ha ido al mercado, mi papá, pero mi papá, cuando conversa con su hermanito, mi mamá, mi papá, pero en el mundo andino, ¿cómo van a decir así? Mi mamá, mamanchek maipitakachkan, o sea, en plural, ¿dónde está nuestra madre? Porque tiene una forma holística de ver el mundo. Entonces, la filosofía occidental afirma, ¿no?, la primacía del sujeto. El sujeto, el individuo, es la que juzga, es la medida de las cosas. Es el que valida, como dijo el hermano del ministerio. Acá nosotros no validamos, acá lo que nosotros queremos es construir procesos democráticos de transformación. Mientras ellos están validando, nosotros estamos pensando en el diálogo, en la aprobación, en el consenso, en la forma de sentar, cómo va a ser esas lógicas. La filosofía hindú, por ejemplo, su rasgo identitario es todo. Los hindús conviven con el cosmos, con las arañas, con los insectos, con todas las especies y todo lo que existe en la tierra. Entonces postulan por una concepción metafísica. Lo cognoscible de la realidad es la manifestación de la totalidad cósmica. Es decir, todos sus miembros como entes están interconectados al cosmos. Mientras la filosofía china afirma en nosotros, los chinos como los japoneses, ellos acaso siempre se cooperan, pero nosotros aquí en el Perú nos cooperamos, nos ayudamos, chiji chiji, cada quien por su lado, chachaya y maña macaeja, sálvese quien pueda, yun coruna. Pero mientras en el mundo andino no había eso. Había, no solamente gobernar la Mayulla, Amazúa, Majella, que es lo más popular, sino había Ama Huasarima, Ama Huintujipi, Ama Iscayuya. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no seas doble filo, doble cara, no hables tras de mí, ¿no? Sea auténtico. Principios. Pero todos estos conocimientos, ¿dónde están? ¿Dónde están condensadas? Están representadas en sí a través de la categoría. Por eso, en el testimonio habla del caos, una serie de... Ese es un pedacito del documento que le he dado a la hermana, espero que lo produzcan, porque es una cantidad de páginas que no lo han podido reproducir. Mientras en la filosofía amerindia están afirmando ñujanchik todo, más nosotros, o sea, coincidimos con la filosofía hindú y la filosofía china. En la filosofía amerindia se afirma el ser como la totalidad cósmica y el cosmos, ¿no?, como parte de esa integración. La energía cósmica como fundamento inmanente y trascendente, es decir, cuando el ser humano muere, trasciende y sus valores se van al más alto nivel. Por eso, Yuyarinchik, en el Todos los Santos, le rendimos pleitesía a todos los muertos. El chuspo, el chirrín, que empieza a dar vueltas y vueltas, y nosotros le rendimos pleitesía. Cuando ya pasa la chirrinca, esos espíritus, cuando ya comen, recién nosotros empezamos a comer,
todo lo que le ha gustado a nuestro hermano. Por eso, hay una afirmación del ser, ¿no?, en ese sentido. Es inmanente y trascendente a su vez, ¿no? Cuando comemos la pachamanca, por ejemplo, nosotros agarramos la pachamanca y soplamos así. Liu y amiku y kusunja, ¿no? Sapikuna, yapasuyukuna, guawakuna, yu kausakuna. Enviaba simbólicamente toda esa energía, toda esa sazón de la patria, de la pachamanca, otros dicen guapia, y recién se podían comer. Mientras en el occidente ese acto ritual se manifiesta, ¿no? Jesucristo bendice este plato, ¿no? ¿No? Así igual. Pero hay ciertas similitudes, porque somos, en verdad, somos espirituales. Somos espirituales. Pero esa espiritualidad en el mundo, para los católicos en este caso, es una espiritualidad de tipo panteísta, al menos en sus inicios, ¿no? ¿Qué significa el panteísmo? Pero antes de explicar eso, hermanos, quisiera ver cómo esta filosofía amerindia tiene una concepción del mundo de tipo animista, o sea, es animismo. ¿Pero qué es el animismo? ¿No? Según ellos, el mundo tiene alma, ¿no? Es la doctrina de los seres espirituales. Y aquí hay que estudiar bastante, es una tarea para los hermanos amautas, el estudio del pensamiento amerindio, el estudio, en otras palabras, del pensamiento oriental. Porque en las academias, en las universidades, solo se rige con el pensamiento griego, como única fuente de la verdad. El único criterio de la verdad es griego, a partir de eso se construye. Pero no se dan cuenta de que los griegos, en la etapa presocrática, desarrollaron una concepción antropomórfica. Después del platonismo, el postsocratismo, recién a partir de allí empiezan a racionalizar, hasta que llega un filósofo, Descartes. Descartes decía: pienso, luego existo. Empezó a afirmar el yo, la dimensión de la racionalidad del ser humano, en otras palabras, la subjetividad humana, para construir a partir de eso conocimientos racionales. Pienso, luego existo. Y allí se va a la bancarrota el cristianismo, porque el cristianismo era panteísta, también era animístico, ¿no? Hay que leerlo eso bien a Nicolás de Cusa, a Giordano Bruno. Ellos lo han desarrollado fuertemente esto. Hasta eso nos habíamos asemejado, pero más allá no, porque la dimensión es vertical, mientras de nosotros la consideración es horizontal. Pero el antropomorfismo del amerindio, del pensamiento amerindio, es que se basa en las formas humanas. Las formas humanas, el comportamiento humano, tiene sentimiento, tiene una valoración, tiene reflexiones de lo que se contacta. En ese sentido, ¿no?, el antropomorfismo vendría a ser una fuente básico que en sí, ¿no?, cobra vida. Pero también no solamente es animista esta concepción, también es de tipo místico. ¿Y qué cosa es la mística? ¿Qué cosa es la mística? La unión del alma con la divinidad. Por eso cuando los amazónicos, los hermanos Boras, ¿dónde están acá? Los chipibos cunibos, ¿dónde están? Simbólicamente, aquí hay un chipibo. Un chipibo o un cunibo, cuando entra a hacer una purificación interna con el ayahuasca, lo que está haciendo es encontrarse el alma con las divinidades, con los dioses tutelares, con la mamajocha,
con los capajeulos, como lo dicen en Cusco, con las plantas. Esa es la mística. Entonces, tenía un contenido profundamente místico, pero también totémico. ¿Y qué cosa es tótem? ¿Qué es tótem? El tótem es que las fuerzas de la naturaleza no se constituyen como un ente protector, ¿no? Algunas sociedades tribales lo dan primacía a este tipo de actividad. Por eso cuando se pone, cuando cazan león, zorro, lo que sea, digo, puma, todo lo que es de animales, se visten ahí, ¿no? Entonces, este tipo de concepción es profundamente cósmico. Siguiente diapositiva, por favor. Todo lo que se habla, o sea, todo lo que se desarrolla a través del discurso, están expresadas en categorías. Las categorías que he hecho son infinidades, pero en este acto ritual, que es un trozo nada más, ¿no?, aparece todo esto. Y permanentemente, más de 2-3 veces, aparece estas categorías. El Kai, que vendría a ser ser y haber, ser y tiempo, ambos de dominio de la filosofía. También aparece el Kausai. El Kausai estaría, en todo caso, en castellano, existir. Entonces, aquí hay un rasgo de la filosofía existencialista. Otros dicen que el pensamiento andino tiene un fundamento filosófico de carácter existencial. Sí, pues es de carácter existencial. Si los materialistas creen en la materia como fuente de verdad, los amerindios creen como fuente de verdad a los espíritus. Los espíritus son los que dictan conocimiento. Por eso cuando uno hace acto ritual, se dirige a esos espíritus, invoca a los espíritus para que de allí venga el conocimiento. El saber, el conocimiento viene de esos entes. Y a partir de eso recién empiezas a actuar. Mientras a nosotros nos ven cuando estamos con la coca chacchando, o estamos ahí con la música, la danza, esos indiecitos, como chacchan, como la tremenda sabiduría que tenemos, una enciclopedia. Y fuentes sobre esto hay muchos. Aquí hay varios profesores. Yo les recomiendo que lean bastante a Dioses y Hombres de Huarochirí, Ritos y Tradiciones de Huarochirí, de Gerald Taylor, pero también la versión de Arguedas. Pero no solamente eso, la crónica y buen gobierno, la crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Hay bastantes estudios e investigaciones que se han desarrollado hasta hoy, muchos ya hay, ya podemos hablar ya. Estas universidades de la selva, que han aparecido universidades interculturales, ojalá que esté implementando, y desde este recinto les digo, implementen en su propia lógica, en su propia matriz cultural y en su propio código lingüístico. El Yuyay, por ejemplo, esta categoría Yuyay, es memoria, entendimiento, razón, reflexión. Yuyay. Hay una cancioncita hermosa. Yuyachkankichu, yuyayachkanem, chukchachayayki, mayupatampi, sin payas jaita. Qué hermoso yuyachkankichas, que es como para llorarse. Huellas que se ha dejado profundamente de cuando se enamoraba. Allá tengo una paisana que está en Liricay, de Liriqueña. Saludos. Entonces, lo ponía de presencia al paraje, al espacio. Al espacio. El río, ese espacio, a ese espacio se rendía culto. El Rexi es otro, conocer. El conocer es un acto cognoscente, teoría del conocimiento en todo caso. Es la descripción fenomenológica del sujeto
cosas y objetos. Por eso se dice, Alinte Rexi, Rexi, Rexi Ronquiñacho, Rexi Ronquiñacho, Chaicho Casaracuchcanqui, ¿has conocido ya bien? ¿Es por eso que te estás casando? El de Rexi también está vinculado a ese mar de conocimientos. Cuando sembraban, lo que decía el hermano, la siembra, esa siembra, cómo nuestros hermanos desarrollaban el control de pisos ecológicos de manera magistral. Admirable, La Puna, Chaupirana, Yunga. Madre mía, el que producía cosas de Yunga, le alimentaban a La Puna. Y las cosas que se producían en La Puna, alimentaban al Chaupirana y a la Yunga. Y ambos eran interdependientes. Y ese es un sistema de reciprocidad. Lo que John Murra dijo, el archipiélago, el control de pisos ecológicos. Un ruso tenía que venir para que estudie eso. El sistema de seques en el Cusco. Manachayacho, Vaso. Cuando dice encontrar, cuando lo quemaron una tonelada de quipus, acá por esta zona de Huarochirí, de Chosica, mira, es como si hubieran quemado los chilenos nuestra biblioteca. Y los quipos, no es pues numérico. Ah, ese quipo está para contar ganado. Ahorita hay los quipos modernos en la comunidad de la Aramarca, en Huancavelica. Sirven para contabilizar, pero algo más. Pero aquí Gary Hurton, el que habló de la ontología de los números, me estoy refiriendo a la vida social de los números, él decía de que los quipos eran una forma de registro de las vivencias, eran grandes sistematizaciones, como hoy en día se habla en la ciencia clásica, sistematizaciones de la vida espiritual, de los valores, de las estructuras sociales, etcétera, etcétera. Imagínense, entonces el rixi, el conocer, tenía una profunda vinculación ritual, pero la fuente de la verdad estaba en los espíritus de los achachilas, estaba en los espíritus de los huamanes, estaba en los espíritus de todos los seres ¿no? animísticos. Por eso es animista, porque le dan fuerza, divinidad, ¿no? a la naturaleza. Pacha. Pacha, otra categoría filosófica, es una categoría enorme. Pachamama, Pacha, por ejemplo. Porque Pachamama, todo el mundo habla de Pachamama, sí, pues están registrados. Pachamama. Entonces, afirma naturaleza, espacio y tiempo, ¿no? Entonces, cuando se habla del tiempo, un caso específico. En el mundo occidental, la categoría tiempo es lineal. Presente, pasado, futuro. Es lineal. Y la historia que han desarrollado también, la historia oficial, según ellos, es lineal. Pero nuestros hermanos amerindios, los runas, nosotros, no existe pasado, ni presente, ni futuro. Solamente un acto, una acción, el ñaupaj. El ñaupaj significa la síntesis de estos tres eventos. Es por eso, cuando uno siembra, por ejemplo, este mes, agosto, termina. Después aparece otro. O sea, el tiempo no es indefinido en ese sentido, ni lineal, sino un cíclico. Acabar y recomenzar. Hay un librito tan hermoso de Mariano Iberico, que les recomiendo también leer, El tema del tiempo. Allí habla magistralmente, ¿no? Este asunto del tema del tiempo. Voy a leer lo que Ortega y Gasset habla de este tipo de análisis en cuanto al tiempo. El tiempo cósmico solamente es el presente, porque el futuro todavía no es y el pasado ya no es. Mi futuro, pues, me hace descubrir mi pasado para realizarse. El pasado es ahora real porque lo revivo. Y cuando encuentro en mi pasado los medios para realizarse mi futuro, es cuando descubro mi presente. Y todo este acontece
y un instante. Ortega y Gasset, de la línea existencialista, planteaba así. Este filósofo, influyente en toda América Latina, en habla hispana especialmente, ha dado un retoque fuerte. Hay que leer también esto, ¿no? En la categoría rima, conversar, dialogar. Allí está, el rima. En la comunidad de Huayra Grande existen los hayak, hayak, el que llamaba a los cerros, ¿no? Según Balsa, un filósofo boliviano, dice lo siguiente: la naturaleza no confía sus secretos si no es en directo y reconcentrado diálogo con ella. Cuando había robo de ganado, enfermedad incurable, ¿a quién recurrían? ¿Al juez? ¿Al médico? ¿A quién? Recurrían, en estos casos capciosos, a los huamanes. ¡Jaja! Allá en Viracay tenemos un tambreico a donde recurrían antaño para consultar este tipo de dificultades sociales. Yacha, y finalmente, Yacha, Yacha o Yachay, es el sabio, el entendido, el filósofo. Como Mboma de Yala, ¿no?, menciona, como filósofo, ¿no?, como también Garcilaso Inca de la Vega, ¿no? El Yachay es el que equilibra la vida espiritual y la vida material. No va en una sola dirección. Según Balsa, un pueblo que no está en perfecta coordinación con su mundo circundante y que no ha creado la armonía dentro de su propio pensamiento, no puede estar en equilibrio. Y este solo puede conseguirse con una filosofía y con unas lógicas propias. ¿Cómo vamos a desentrañar este tipo de pensamiento si no hablamos quechua? Si no estudiamos filosofía, si no nos adentramos, todo es lirismo, todo es demanda, aterricemos en cosa concreta. Estas universidades interculturales de la Amazonía, como los que están apareciendo, deben implementar esto. Ellos son los llamados, ¿no? Por ejemplo, el Hampej es otro. El curandero, en otras palabras. Ejemplo, el cuye negro. ¿Cómo lo utiliza el cuye negro? Está a la par de rayos X. Una jubiada con una técnica especializada, identificando dónde, en qué partes se han acumulado esas energías negativas en nuestro cuerpo, y empieza a dilatar, desencadenar, y luego, en la medida que va jubiando, el cuy muere de manera sincronizada, ¿no? Y tienes que decirle: ¿ya te saco todo? Sí, ya no tengo nada ahí adentro. Todos tus males, todo saca. Y ahí muere el cuy. Y con bisturí, ¡pum!, jabachaycón, cuchanta, lo miras por dentro, todo acopiado, de que estás mal. Esa sabiduría es un acto de concentración energético y de profunda concentración. Y tiene una base científica. Por eso se habla de la etnomatemática, de la etnobotánica, de la etnolingüística, de la etnomatemática. ¿Qué crees? ¿Que el mundo andino es simple cosa? ¿Y por qué no se han ninguneado hasta ahora? Yo hice un estudio de la etnogeometría en el tejido, al norte de Esquincache, en el norte de Potosí. Y también hice un estudio comparado en la comunidad de Chacapunco, en Lircay. Siempre aparecen. Jochacha. ¿Qué cosa es jochacha? A ver. El charco, como también la mamá jocha, como la fuente de la vida, porque por eso de ahí viene una concepción para otros estudiosos, como Grimaldo Rengifo, ¿no?, una concepción agrocéntrica. Cuando se lee la coca,
Yo te puedo leer la conciencia. Te puedo leer la conciencia. Si me mientes, no es necesario ese detector de mentiras, ¿no? ¿Qué significa esto para el mundo andino? De que el comportamiento de la naturaleza, cuando estás en armonía y equilibrio, lo que decía el hermano del Ecuador, es que le brinda esos conocimientos, le faculta. Entonces la naturaleza se ha constituido como un libro abierto, una biblioteca. El quien sabe escrutar, lo escruta. El que tiene entendimiento, entiende. El que tiene capacidad de escucha, escucha. Porque todo te está dictando la naturaleza. Hash vidachalla. Jabarén, quiembre y querunaja. Alguien chuscallabán acá y puncho. ¿Irá bien este día? Ahora he venido mirando mi coquita. Hay una energía muy fuerte. Porque somos todas las sangres. Somos una diversidad. No van a pensar igual que yo. Ni ustedes. Esa es la riqueza de la diversidad. La idea es cómo convivir. ¿Cómo convivir? Somos iguales, pero diferentes. Hay un librito hermoso de Javier Albó. Somos iguales, pero diferentes. Y hay otro librito de Podemos Vivir Juntos, de Alan Toray. En dos hermanos, no sé, este es toda una cátedra, ¿verdad? No quisiera explayarme más. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros... ¿Cuáles son los elementos epistemológicos para construir políticas de educación rural e intercultural, en este caso como una alternativa? Entonces hay que mirar el verde, el conocimiento occidental, que aporta la cientificidad, pero también esta, la otra, que es la educación endógena, la realidad educativa, ¿no? Endógena o intracultural, o intercultural, o la educación, ¿no? Propiamente que sale de la experiencia de las culturas vivas. La epistemología del conocimiento occidental siempre se basa en las áreas curriculares y sesgado, no están interconectados, son aislados, ¿no? Su fundamento epistemológico de ese tipo de epistemología es el positivismo lógico. Oiga, señores, el positivismo lógico, zapato y todo, nos ha comido. Por eso muchos, aquí hay bastante maestristas, doctorandos, no pueden sacar su tesis de grado de magíster. ¿Por qué exige la universidad todo un proceso de varianza, la prueba de hipótesis, y no se sale? Tendrás que ser, ponerse a la altura del positivismo lógico. ¿Y el positivismo lógico qué plantea? ¿Qué plantea? Una epistemología rigurosa, donde el criterio de la verdad es el factus, el factus. El factus, el hecho que refleja, a partir de eso construyes todo un sistema de conocimiento, todo un constructo teórico. Pero para el pensamiento andino, ¿cómo se construye ese tipo de conocimiento? Se construye a partir de lo que observas. Más en lo que observas crees, y también en lo que no ves crees. Esa es ya la dimensión de la metafísica. Ese tipo de conocimiento se debe impartir para entender y preservar y cuidar el medio ambiente. Porque no se puede preservar, cuidar por cuidar, ni preservar por preservar, si no se entiende sus estructuras lógicas, sus conexiones internas. Siguiente, por favor. Propuestas de políticas. Allí sí pasemos rápidamente a las propuestas de políticas, porque ya me están marcando ya tarjeta roja. Esto voy a leer rápidamente. Propuestas de políticas. Implementar una política educativa que genere condiciones para el cuidado y preservación del medio ambiente a partir del desarrollo de capacidades y transmisión de los conocimientos y saberes de los pueblos originarios del país en su propia matriz cultural y código lingüístico, hoy por hoy amenazada y en proceso de extinción. Promover y reconocer la autonomía cultural indígena al amparo del convenio 169 de la OIT y las normas nacionales vigentes y su consiguiente autonomía de las instituciones educativas en pro de la formación y aprendizaje integral de los niños y niñas. Reconocer, aquí hay un problema de reconocimiento, lo que ya plantearon, reconocer a los sabios indígenas como poseedores de conocimientos, saberes, ¿no?
y vivencias espirituales que dan soporte a la educación comunitaria. Que escuchen esto, no los del Ministerio de Educación, y que no lo tomen como una cosa así, simple intervención. Porque he estudiado y he trabajado 6 años en el Ministerio de Educación y conozco por dónde cojean. Que conozcan la otra epistemología, el pensamiento de la otredad. En sociología se dice, nadie se los construye, sino es en razón del otro quien nos observa. Tu identidad no existe si no existe el otro. Hay una relación recíproca. Acá sí, levanto la voz. Invoco, entonces, que se lee, que se estudie la concepción del mundo, ¿no? Las epistemologías, cómo operan y cómo es su lógica. Ahora sí bajo el tono. Promover la participación y construcción del Consejo de Sabios o Ancianos como institución que busque el equilibrio y la armonía del buen vivir. Cuando entré con mi queridita, ¿cómo les he armonizado, no? ¿Cómo les he armonizado? Porque había mentes totalmente caprichosas. Ah, no hay nada bueno. Sí hay algo bueno, pero es algo bueno, está en tu descubrimiento, está en ti. Siguiente. Implementar una educación con características inclusivas e interculturales para todo el sistema educativo nacional, incluida la formación universitaria, como mecanismo de superación de las relaciones asimétricas de poder y las desigualdades sociales que generen la exclusión educativa. Concertar, promover y establecer el control social con la participación directa de los actores educativos a fin de garantizar una gestión educativa transparente y eficaz en articulación con los niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto. Institucionalizar, articular, converger y construir currículum propio sobre la base de las experiencias, conocimientos y saberes que aportan la educación comunitaria ancestral y su articulación del currículo oculto real y oficial. Este currículum oculto real y oficial, otro día les hablo, este es de mi campo, mi dominio, mi caucao, como dice Toledo. Reconocer, acreditar y certificar a los sabios indígenas según las especialidades. Siguiente diapositiva. Fortalecer la identidad individual colectiva, étnica, cultural, territorial y lingüística a través de la descentralización y gestión autónoma de los niveles de gobierno. Otra política debe ser promover, reconocer y fortalecer la educación comunitaria como espacio de reproducción y transmisión intergeneracional de la cultura local. Implementar la educación rural de acuerdo a las características y necesidades de los estudiantes y en correspondencia con las demandas socioeconómicas de los pueblos originarios. Promover e institucionalizar la investigación multifuncional, multidimensional y sistematizar los conocimientos de la cultura local para asegurar la transmisión del saber tradicional y su inserción al currículo oficial. Entonces, lo que aquí estamos planteando es 42 diseños curriculares nacionales, no solamente un DCN. Ahí está el problema. Como Occidente es homogéneo, su epistemología es lineal, todos nos quieren ver, ¿no?, como ratones de color gris. Hay un texto, un documento, no más danzas de ratones gris, de Luis Enrique López, que cuestiona y critica este tipo de educación homogeneizante totalmente, que va en desmedro, ¿no?, de otras, de la diferencia, de la diversidad cultural. Rodrigo Montoya decía, es un crimen sin castigo si es que no se imparte el conocimiento en aula, si es que no se conoce su código lingüístico, su propia cultura. En Huancavelica, en mi tierra, muchos profesores monoculturales, castellano parlantes, están violentando permanentemente en estos momentos a nuestros educandos. Implementar y democratizar la obtención del grado de profesor, miren esto, y licenciado en educación, a través de la defensa de una tesis y de prioridad en una lengua nativa nacional. Los grados de magíster y o doctor en educación tendrá como requisito la aprobación al idioma nacional o extranjera. Esto se viene reivindicando, demandando desde hace mucho tiempo. Ojo, en la cátedra en San Marcos de Quechua ha durado casi 200 años, después lo han clausurado. Si es que hoy en día nuestros investigadores se graduaran, ¿no?, con un idioma nativo, estaríamos recuperando, dignificando a nuestros hermanos. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacer todo esto?
hay que partir de la experiencia de la institución educativa, implementar una gestión educativa rural, intercultural e inclusiva, a fin de lograr aprendizajes y formación integral para la vida, con autonomía pedagógica e institucional, involucrando a las familias, la comunidad, concertando con los niveles de gobierno, la sociedad por una gestión educativa de calidad. Si tú no tienes capacidad de concertación con los gobiernos regionales, si tú no sabes redistribuir las cotas de poder en las regiones, ¿qué vas a hacer? Sigues imponiendo con un pensamiento limeñista, centralista, paternalista y hegemónica. Consulta las bases, conversa con ellos, hagamos políticas educativas concretas, pero que partan de las experiencias colectivas. Y tanto el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Siguiente diapositiva. A manera de colofón, solo una política de reconocimiento a la diversidad cultural y diferencia podría ayudarnos a comprender la cultura de la dignidad, que sirve de fundamento a una sociedad igualitaria y que está naturalmente asociada a la noción de autonomía. Desafío mayor, hermanos, que nos involucra cambiar el sentido heterónomo del Estado en un Estado autónomo de carácter intercultural. ¿Pero qué significa heterónomo? ¿Ah? El que hace las cosas según lo que los otros lo dicen, lo que otros lo dictan. Este Estado, el problema mayor, es monstruoso, es el propio Estado heterónomo. Y que, por tanto, nosotros tenemos que descentrar, tenemos que humanizar, tenemos que forjar, construir, ¿no?, una autonomía en las regiones, en las comunidades, en nuestra propia mente. Entonces eso debe ser de carácter con un enfoque intercultural. Y cuando hablo interculturalidad o intercultural, estoy postulando una mirada crítica, un enfoque crítico a todas las racionalidades habidas y por haber que he mencionado, pero también, ¿no?, respetar de que cada uno tiene sus diferencias. En ese sentido, tiene que haber diálogo, respeto y reconocimiento. Por eso lo que se plantea es reconocimiento, si no va a haber conflictos igual. Muchas gracias, hermanos.